Hola y bienvenidos. El partido de esta noche comenzará en muy breves momentos. Así que, Maldini, ¿cuál es tu impresión inicial? Gracias. Me pregunto una cosa, ¿eh? Si tendremos muchas sorpresas esta noche. Vamos a ver cómo se desarrolla el juego. Todos sabemos que el resultado de este partido no es definitivo. Estoy seguro de que los futbolistas querrán hacerlo muy bien para satisfacer a sus aficionados. Estoy seguro de que no va a ser fácil para nadie, pero la habilidad, el trabajo de equipo y la preparación técnica serán esenciales. Y, cómo no, el ansia de victoria. Debe. Tremenda defensa numantina. Y Mascherano. Siguen en posesión de la pelota. Ahora dentro del área. Recibe la pelota en el espacio. Directo a su objetivo en el centro. Qué bien encontró al compañero. Le paró bien ese ataque. Buen envío, compañero. Suena el silbato. Ahí fuera de juego. En ese centro tiene una gran ocasión para abrir el marcador. Pito libre directo. ¡Qué peligro! Es una bonita oportunidad para abrir el marcador. Recogió el despeje. Puede haber ocasión. Gilberto Silva. Robinho. Felipe Melo. Maicon. Es un gran luchador. Le ha frenado en seco. Al centro de la puerta. Intercepta bien la pelota. Es casi imparable al acelerar. ¡Qué autoridad para robar! Le quitó el balón. No logró superarlo. ¡Qué bien ha defendido! Limpiamente se queda con el balón. Mascherano. Decisión correcta. Fuera de juego. Son casi ya 30 minutos de juego. Ronaldinho. Para Gilberto Silva. Ahora son ellos los que tienen la posesión. Le paró de forma antirreglamentaria. Oportunidad para el centro.
defensa es una cuadrilla de bulldozer. Eso es un pase mediocre. Y ahora llega la transición de defensa a ataque. No encuentra a nadie en el área. El tiro va al área. Se va alta, aunque no demasiado. Luis Fabiano ha hecho el ataque inútil. Esta jugada huele a peligro. Agüero. Tremenda igualdad en este primer tiempo. Hay que decidirse, hay que apretar el acelerador. Messi. Gago. Debe. ¡Qué pelota en profundidad! Ha sacado las mil maravillas. ¡Córner! A ver, pelea en el centro por la pelota. La pelota salió en posición ventajosa. Necesita encontrar a quien centrar. ¡Dispara! Debe por encima del larguero, el portero feliz. Bueno, no deberían haberle permitido disparar esta vez. La defensa le dejó ahí demasiado espacio, ¿eh? Para Agüero. Para Debe. Frenó ese ataque. Marcelo. Hay soltura y elegancia en este equipo desde la retaguardia. Todo el mundo le tiene cariño al balón. El silbato del árbitro señala el final de la primera mitad. Buen fútbol hasta ahora. Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte. Comenzó el segundo tiempo y yo solo tengo un deseo, que la segunda parte se parezca a la primera. Parece que no hay ningún cambio. Creo que el ritmo del partido es bueno, así que no es fácil meter a algún futbolista nuevo ahora y que se adapte bien al equipo. Continúan con la pelota. Buena oportunidad para centrar. Debes marcar. Llega el rechace. Ahí se marchan. Al ataque. Esa es del portero. Messi. Ahora tiene la posibilidad de cambiar desde la banda derecha. Felipe Melo para Luis Fabiano. Siguen en posesión de la pelota. Para Kaká. Hay una buena oportunidad por la derecha para pegarle desde ahí. Messi. Esto no se puede dejar pasar. La roba. Le arrebata la pelota. Sólido muro defensivo. Para Messi. Oportunidad para el centro. Siguen en posesión del balón. Hay peligro.
Están en posesión del balón por el lateral. Felipe Melo. Ahora tiene la posibilidad de cambiar desde la banda derecha. Busca el centro. Se fue por la línea, saque de puerta. Debe. Agüero. Lucio. Maicon. Felipe Melo. Maicon. Ronaldinho. Tiene gran habilidad para retener el balón bajo presión. Vamos a entrar en los últimos 15 minutos del partido. ¡Dispara! ¡Vaya si se va! ¡Por un montón! Me parece una cosa, y aunque los defensas deberían haberle cerrado el paso antes, hay que quitarse de verdad el sombrero ante esta magnífica acción individual. Le quitó el balón. ¡Resuelve de una vez! El portero despejó bien ese balón. Ahora saque de esquina. Vamos a ver quién remata ahí en el centro. Recibe la pelota en el espacio. Le ha parado bien ahí. Se afana buscando a quien centrar. Se lía el defensor. Tiene... ¡Gol! ¡Qué! Un gol es una buena noticia, pero a veces genera dudas. ¿Mantendrá la línea? ¿Podrán hacer algo ahora? El final está cerca, ¿eh? Así que ese gol les habrá dejado prácticamente noqueados. En el tiempo que queda deben mantener la posesión del balón lo más posible para crear algo, ¿eh? Una o dos ocasiones al menos. El último en tocarla fue el defensor. Por lo tanto, saque de esquina. Siguen buscando el empate y lo van a intentar con este centro. Lo controla magníficamente. ¡La sacó larga! Están presionando muy bien ahora. Saca el pie. Un robo providencial. Ha derribado, tiro libre. Están en posesión del balón por el lateral. Puede centrar ese balón. Ahora es la suya. Tienen el balón y si pueden mantenerlo un poquito más tendrán el partido ganado. Si les sale un buen centro, pueden salvar el honor. Messi. Como él, que puede hacer lo que hace esa velocidad, que beneficia sin duda de su enorme talento, ¿eh? Nadie pudo ni... La contienda está igualada. Retomó. El árbitro pitó el final de la segunda mitad con empate en el marcador. Las espadas siguen en alto. El equipo demostró tener muchas ganas al final y tuvo al rival contra las cuerdas durante muchos minutos de la segunda parte, ¿eh? Aquí
sobreponerse al dolor e intentar buscar la forma de perforar la meta contraria. ¡Ahí pitó tiro libre! Han demostrado valentía y determinación en este encuentro. Ahora que han empatado, vamos a ver si se mantienen igual y saben sentenciar. ¡Puede que lo hagan! Messi. ¡En el área! El balón ha salido. Es saque de puerta. Felipe Melo. Julio Baptista. Entró claramente a por el contrario. El árbitro ha pitado falta. Robinho. Elano. Ahí le va a quitar la pelota. Pueden pegarle al balón desde la banda derecha. Podría haber peligro. Corta el pase. Ronaldinho. Para robar hace falta inteligencia. Julio Baptista. Ha logrado alejar el peligro. Aguantan bien la posesión de la pelota. Continúa el empate en el marcador. Esto está en la mano de la fortuna. ¿Es posible que esta historia nos ofrezca algún final inesperado? ¡La prórroga final! Ahora cuenta poco la calidad. Ahora lo que importa es el hambre de títulos y la preparación física. Y por supuesto la suerte. Hemos visto goles en ambas porterías, pero siguen igualados. Y no queda ya mucho tiempo. ¿Querrá alguien ganar este partido? Parece que no está claro. Puede que los técnicos no quieran arriesgar y se contenten con el empate. Ahí evita el peligro. ¿Con qué habilidad se la ganó? Posibilidad de cambiar desde la banda derecha. Maxi Rodríguez. Para Messi. Ronaldinho. No se han entendido. Mantiene la pelota. Ahí puede haber peligro. Buena intentona, pero sin mucha precisión en el tiro. Decidió hacer él solo la jugada y por poco terminó bien con lo que hubiera sido un magnífico gol, ¿eh? Felipe Melo. Agüero. Pase en profundidad. Bien ejecutado. Frenó ese ataque. Gilberto Silva. El silbato del árbitro indica el final de la prórroga. Y seguimos con empate. Así que no hay otra. Vamos de cabeza a los penaltis. ¿Qué hemos? Los dos porteros están como ausentes, preparándose mentalmente. Los lanzadores aparecen nerviosos. ¿Puede haber algo más emocionante que jugarse la temporada en una tanda de penaltis? Una delgada línea. ¡Gol! ¡Tiro con maestría! ¡Gol! También lo convierte. Empate a uno.
un penalti casi perfecto. Bateó fácilmente al portero, pero no pudo con la madera. ¡Gol por la izquierda! Necesita marcar, porque si falla estoy casi seguro de que no... ¡Gol directo al centro! Es muy sencillo. O marca o estarán fuera. ¡Marcó! Y sus seguidores lo celebran. En una tanda siempre prefiero estar vestido de guardameta. Si fallan, ¡paró el portero! El penalti no estuvo muy bien tirado, pero aún así no hay que quitarle méritos al guardameta por pararlo, ¿eh? ¡Dentro! El equipo suspira de alivio. Buscó colocar la pelota cerca del palo y tiró con potencia, pero le faltó precisión. ¡Ahí está! ¡Magnífico marco! ¡Ese penalti acaba de decidir el resultado del partido! Les ha faltado calma y serenidad en el momento decisivo de los penaltis. Hay que tirarlos con más convicción. El equipo demostró gran entereza y siguió luchando con autoridad de clase, ¿eh? Pero al final tuvo que sucumbir porque no le acompañó la suerte. Qué injusto es a veces el fútbol, ¿eh? Y aquí concluye nuestra retransmisión. Gracias, Maldini, por acompañarnos hoy.